Ella no descansaba desde que lo sorprendió haciéndose arrumacos con la puta de la prima. No seas tonta, Susi, si es mi prima. Claro. ¿Qué estás pensando? Son juegos. Jugamos así desde que somos chicos, vamos, Susi. ¿Por qué te pones así? No pasa nada, cada familia tiene sus costumbres. Es como si fuera mi hermano. Pero Susi no escuchaba razones. Lo que vio por la rendija de la puerta no era un trato apropiado entre parientes. No estaban propiamente haciéndolo, pero sí él le estaba manoseando los pechos y ella se reía. Él estaba medio borracho y pensaba que nadie podría verlo, pero desde el almuerzo que venía chacoteando y a ella le reventaban esos dobles sentidos que todo el familión celebraba con risotadas y brindis con vino tras la viña. Otro choricito, prima. Dale, comételo entero, no seas tímida, si te conocemos, che. Esa yegua, encima era una separada. Se había calentado con uno que se timbió hasta la casita del barrio. Y ella contenta, satisfecha, no había tenido problema en abandonar al pobre Carlitos que le aguantaba todas, mirá. Eso me contaron, pero ella piensa con la que te dije y no con la cabeza. Es una reventada que se deja manosear por cualquiera. Vaya a saber desde cuándo viene acostándose con mi novio, que de esta mañana es mi marido, el Ricardo. Flor de mar parido, venir a hacerme esto en plena fiesta de casamiento. Ya sé, es una reunión para los más íntimos, un almuerzo con cositas dulces para la tarde y nada más. No te arruiné ninguna fiesta, me dirá él, cuando todos se vayan. ¿Qué estás desconforme? ¿Estás desconforme porque no tuviste una fiesta con banquete y un salón que te da vergüenza? ¿Te hubieras casado con uno de esos empleaditos como los que se casaron tus hermanas? A mí no me vengas, che. Lo peor de todo es que después de las tartitas de la tarde y los mates y la sidrita, no se irían todos. Porque me quedo con sus padres y las perras de las hermanas. Yo le dije, cuídate, Ricardo. Cuídate, que a mí me da vergüenza ir a lo de Don Sánchez a comprar pastillas, pero nada. Y aquí estoy fajada para que no se me note, pero todos saben que estoy gruesa. Él hacía lo que quería, incluso cuando yo no quería. De verdad nunca me gustó, lo hago porque a él le encanta. Lo hago porque a toda mujer debe tener contenta a su hombre, ¿no? Pero me pone nerviosa esa cara de loco que pone cuando se me echa encima o cuando, cuando viste cómo es este muchacho, me pide que le haga lo que vos ya sabés mientras él maneja en el auto. La otra vez nos vieron en un semáforo en el centro y me dio un coscorrón en la cabeza para que siguiera haciéndoselo. Un auto nos siguió como 3 cuadras, nos gritaban de todo y él se sentía muy macho y le festejaba. A mí me gusta que él esté contento, pero esta no se la voy a perdonar, te lo voy diciendo desde ya. Me fui a llorar al baño y allí fueron mis hermanas. Les dije que lloraba de emoción, de pena por quedarme en otra casa. ¿Qué querés que hiciera? No podía arrepentirme ahora. Será lo que sea, pero es el padre de mi hijo, del hijo este que voy a tener. Después de todo, los hombres siempre se toquetean con la puta de la familia. Lo que más me duele es haberlos visto. Ella con esas risitas de zorra y él sacando la lengua así de larga, me dio un asco. Es que en la familia de él son así, ¿viste? Medios brutos, peores de los que hay en mi familia. En la mía al menos no nos puteamos en público. Ellos no tienen ningún problema. Cuando fueron a mi casa la primera vez, el padre se prendió un cigarrillo en medio de la cena y la madre le dijo, ubicate, Osvaldo, ¿no ves que estás en casa ajena? Y él le respondió, andá a la puta que te parió y siguió fumando. A mí me quedaron las milanesas atragantadas aquí en el cuello, te lo juro. Incluso anduve con diarrea como una semana de los nervios. ¡Qué vergüenza! Pero ellos son así. Son muy sencillos, muy sencillos. Contín toma por esposa a Susana Quiroga,
le dijo el señor del registro civil, y él respondió que si no había nada mejor se quedaba conmigo. Ya sé, lo dijo para hacerse gracioso frente a los amigos, para la filmación, ¿viste? Pero a mí me dio tristeza que fuera tan cabrón. Se me cruzaron ideas raras, ¿eh? Tengo una desesperación que no te puedo decir, unas ganas de subirme a la estanciera y pedirle al papi que me lleve de nuevo a la casa, que no me quiero quedar con esta gente. ¿Pero qué hago con esta panza? El papá ya me dijo que una debe hacerse cargo de los errores, así que me las tengo que aguantar. Pero no puedo. Él va a querer cosas esta noche y a mí me da asco el olor a cerveza que tiene desde temprano. Aparte, que le vaya a meter la lengua a la prima, esa que no tiene ningún problema. A mí se me cruzan ideas raras. Todavía falta rato para que se vayan, te digo la verdad. Yo aquí no me quedo. Así no me quedo. Igual, ella lo sabía, lo había estado pensando durante largo rato y sabía que de todos modos el Ricardo se vendría con las suyas y que terminaría haciendo finalmente todo lo que él quisiera. No es que no supiera con qué bueyes estaba arando ni con qué clase de tipo se había metido. Y tampoco es que el Ricardo fuera malo, es que ellos viven así. Él y su familia, él y sus amigos, él y todos los que tiene a su alrededor. Loco. En fin, cada vez que pensaba un poco de más, tenía ganas de subirse a la estanciera de su padre y desaparecer para siempre de la vida de esta gente. Pero las cosas ahora habían cambiado y debía pensar no solo por ella, sino también en esta criatura que ya palpitaba en su panza. Habrá que aguantárselas y ver cómo marchan las cosas. Hasta el final, se dijo la Susi para sus adentros, mientras que con un pañuelo se sacaba parte del rímel corrido debajo de sus ojos. De afuera llegaban las carcajadas brutales de sus ahora parientes y el sonido atronador que salían de los parlantes bajaba entre el griterío con un soy un adicto a ti. Ese tipo de cosas. Qué maravilla. Walter Olmos a full. Vení, negra, vení. Y eso que todavía faltaba la parte de la repartija de ligas y toda esa fiesta del impudor y el desenfreno que imaginaba todavía vendría. La Susi, en cuanto más lo pensaba, más se atormentaba de los nervios, porque después de lo que había pasado y visto, sabía que no podría soportar ninguna chanza más entre la ramera de la prima y su flamante esposo. Vení, gordita, vení. Y mucho menos delante de todos, y hasta de su propia familia, que ahora se miraban entre sí un poco incómodos al descubrir poco a poco hasta qué punto podían descender las muestras de las más inexplicables y nauseabundas de las conductas humanas. Esta me hizo ver, carajo. En efecto, todo lo que la Susi temía que podía llegar a pasar, estaba pasando. El Ricardo arremetía simulando ahora ser un torero, trastornado por dar cornadas del todo indecentes contra un grupito de mujeres desaforadas, entre las que se contaba también la prima que borracha aullaba como una loca. ¡Guarda la gorda! La familia Contín a pleno, incluido el suegro, se desparramaban en increíbles contorsiones y hasta el viejo se animaba a pellizcar los traseros jóvenes que a su lado pasaban formando parte de un trencito desquiciado que cada tanto descarrilaba sobre una mesa o sobre alguna planta del jardín. El jolgorio seguía a todo trapo su curso inexorable hacia el desorden y el descalabro. Ahora la fiesta se parecía más a un campo de batalla que a otra cosa, porque a todos se les había dado por tirarse con vasos de plástico, con botellas, se rociaban a mares con gaseosas y se introducían cubos de hielo cuando alguno estaba desprevenido. La Susi, ya con su vestido blanco, salió con la mejor cara que pudo del baño, dispuesta a ponerle el pecho a la situación, cuando todo pareció definitivamente venirse abajo. Y nadie le prestó atención en ningún momento a la novia. Todos seguían de parranda. La fiesta estaba enteramente fuera de control. Ahora, sobre todo los más jóvenes,
tiraban toda clase de cohetes y explosivos entre las mesas, lo que terminó por llevarlo todo al punto máximo de ebullición. ¡Cornudo! El escándalo, señores, era mayúsculo. Y los padres de la novia, aterrados, con cara de circunstancia, se habían refugiado en un rincón cerca de la salida. A esas alturas, la Susi comprendió que la cosa no daba para más y con una seña le pidió a su padre que la sacara de ese lugar. Todavía a las cuadras, todos en silencio, huyendo en la estanciera, la novia, sus hermanas y sus padres podían escuchar el jolgorio atronador que los alcanzaba todavía a pesar de las cuadras recorridas. Dicen que la fiesta no se detuvo sino hasta 3 días después, cuando alguien preguntó por la novia y que para cuándo el tema de las ligas, che. Somos los Contín. El Ricardo, mientras despertaba debajo de una mesa, preguntó, che, ¿y la Susi? Los que quedaban en pie se miraron sin comprender lo que pasaba. El novio entonces supo que esta vez sí se había pasado y que ya no le sería posible ser perdonado. Se sacó un corcho de sidra del bolsillo de la camisa, lo miró como quien examina un objeto estrafalario mientras se daba cuenta que su relación con la Susi ahora sí estaba terminada. Pero en fin, nada que no se pueda superar, pensó el Ricardo, cuando uno tiene al alcance de la mano a una familia tan unida como la suya.